¡Hiro está en casa! ¡Me encanta este lugar! Podemos relajarnos, cambiarnos de ropa o modificar el aspecto de los vehículos de arriba a abajo. O puedes hacer lo que sea que haces cuando no estás conduciendo. Ya sabes, este lugar es enorme. Debe de haber otras cosas que hacer. Es decir, mira a tu alrededor.
Bienvenido a nuestra comunidad del freestyle. Soy Sofía y hoy competirás contra mí. Aquí to- 3, 2, 1. Ahora intenta hacer un tonel. Para ello, nivela el avión y elige izquierda o derecha. Mueve la palanca en la dirección elegida hasta completar un tonel completo. Derrape aéreo. Mantén lo suficiente el pedal del timón izquierdo o derecho y verás cómo funciona. El vuelo a cuchillo puede ser complicado. Orienta el avión con un ala apuntando hacia abajo y ya lo tendrás. Intenta hacer un rizo. Mueve la palanca hacia atrás y completa un giro de 360 grados. Ahora a baja altitud. ¿A que no adivinas de qué se trata? Tú solo ten cuidado con los árboles o recibirás un curso intensivo de aterrizaje de una manera poco ortodoxa. ¡Ha sido increíble! ¡Menudo espectáculo! Tienes que ir al barn a conocer a Emmet, mi socio, y te pondremos a punto. Soy Emmet. Tú debes de ser el nuevo talento del que hablaba Sofía. Veamos si es tan buena juzgando a la gente como piloto de aviones y coches. Y da igual, ya me has entendido. Bien, ¿en qué consiste este lugar? A ver si sé describirlo bien. ¿Ves a toda esa gente? Trabajan duro y juegan duro, pero llegan a fin de mes. Hasta que no lo asimiles, no tienes nada que hacer. ¿Qué demonios? Sofía ha apostado por ti, así que debes valer. Ambos tenemos una cosita para ti en la tienda, por cierto. Está por ahí. Es donde podrás hacerte con otros vehículos cuando ganes suficiente. Pero deberías alegrarte por tener uno gratis. No te olvides de sonreír cuando ella te dé una paliza ahí arriba. Mientras, te recomiendo que averigües qué quieres hacer. Aquí no hay reglas excepto darlo todo y pasarlo bien. Tú sigue así. Thank you.
¿Sabes qué? Hay un modo sencillo de conseguir seguidores. Solo tienes que hacer cosas chulas como volar por debajo de puentes, derrapar o dar grandes saltos. Cuantas más acciones encadenes, más seguidores tendrás. Pero mira qué hay aquí. Me llamo Latrell. Soy algo así como el comité de bienvenida no oficial de la familia de Street Racing. Tuneamos los coches, dejamos que brillen y a rodar. Si quieres subirte al carro, tendrás que demostrar lo que vales. Te voy a dejar uno para que te luzcas. Serás uno de los nuestros, si ganas. Recuerda que es prestado. No me lo rayes.
Vaya, lo has conseguido. Sígueme. Tengo algo para ti que te va a gustar. Has corrido bastante bien, por lo que has obtenido tu billete al spot, el lugar de encuentro de la comunidad de Street Racing. Vaya, ¿recuerdas cuando hablábamos de tunear tus vehículos? Ahora tenemos las herramientas para hacerlo en casa, pero nada de adhesivos de llamas, ¿vale? No sé si te has dado cuenta, pero las habilidades son casi interminables. La primera vez que participes tendrás que superar una puntuación establecida y sé que lo harás. La segunda vez deberás ganar... Thank you.
Parece que Clarence ha decidido deleitarnos con su presencia hoy. Es muy amable por su parte, aunque la amabilidad no es su fuerte. No lo pierdas de vista, sobre todo en la intersección del circuito. Aquí llega un nuevo episodio de la serie Live Extreme, ya disponible. He recibido una llamada de Live. Quieren que volvamos. ¿Recuerdas cuando no éramos nada y nos moríamos porque nos dejaran competir? Míranos ahora.
En el motocross de calidad todo lo definen los saltos. Los fans siempre quieren más y más. Hoy quiero verte haciéndolo bien. Eso sí, toca suelo en condiciones. Tú sabes que tienes madera de campeón. Bienvenidos a la costa del Golfo. Nos preparamos para la segunda parada del Tour Live Extreme. La última vez arrasamos las calles y esta vez no nos quedaremos atrás.
esta parte de la ruta tenemos un público de altura que nos va a hacer disfrutar de acción a lo grande. Los pilotos están dando lo mejor de sí mismos y las espadas están en todo lo alto. Esto va a parecer un combate entre gladiadores. El momento ha llegado. Es hora de darle un giro a la competición. ¿Podemos seguir llamando aspirante a un piloto que alcanza así el primer puesto? Y ahora sobre la rampa y hacia el azul del agua. Life se enorgullece de ofrecer carreras que no verán en otro sitio. Los pilotos deben dominarlo todo para no quedarse atrás. Solo tienen una oportunidad para ser los mejores. Se acaba el tiempo para que los pilotos muevan ficha en el agua. Vamos a ensuciarnos las manos. ¡Qué derroche de confianza! Deja que otros pilotos marquen el ritmo. De momento. Estamos en el último tramo de la carrera. Los pilotos pueden elegir entre seguir la carretera o atajar por el pantano y meterse en el barro. Ellos deciden.
Gracias por acompañarnos en la segunda carrera de la serie Live Extreme. No se olviden de seguirnos en las redes sociales. Desde Nueva Orleans, gracias y hasta la próxima. ¡Sí! Has conseguido nuevos seguidores con ese movimiento que acabas de hacer. Cada nuevo logro te hará ganar nuevos seguidores. Así que ponte las pilas